Morelia, Mitch, El Universal. Guión Si los tiempos lo permiten, el influencer y actor Juanpa Zurita, tendrá su primer protagónico en cine con la comedia Más que Mil Palabras. La cinta será la ópera prima de Gerardo Gatica, hasta ahora productor de La vida inmoral de la pareja ideal y Un padre no tan padre, que espera el lanzamiento, esta semana de Museo, con Gael García Bernal. Juanpa, de 22 años de edad, es uno de los influencers más conocidos en México, sumando más de 5.2 millones de seguidores en Twitter y 8.7 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Apareció recientemente como hermano de Luis Miguel en la serie sobre el cantante que realizó la plataforma Netflix. Más que Mil Palabras se rodará el próximo año, expresa Gerardo Gatica. Estoy esperando confirmación de Juanpa, chavo al que le tengo mucho cariño, lo conozco de varios años y tenemos una amistad, continuó. Historia Gatica platicó que la película trata de un mexicano gringo que vive en Los Ángeles con sus abuelos, que llegaron embojados, pero no conoce México, y es un poco el reencuentro de este personaje con su cultura, con sus raíces. El productor añade sobre este filme que por medio de cartas del abuelo, decide hacer el viaje para conocer un poco más de su historia. Es un ser un poco introvertido, antisocial y en su camino se encuentra con un posible romance. No importa el acento, porque habla español, pero Juanpa habla inglés perfecto, podemos jugar con los idiomas. Hay una escena donde los abuelos, que siguen hablando español, le preguntan algo y él responde en inglés, y le dicen ellos que yo no lo haga, adelanta Gatica. Michel Castro, hijo de Verónica Castro, fungirá como director de fotografía, es algo para lo que debemos tener tiempo y checar agendas, ya sabe ella del proyecto, esperemos que pueda. Más que Mil Palabras cuenta con los beneficios de la Eficine, lo cual significa que personas morales pueden aportar 10% de su impuesto sobre la renta, a la hechura de cine local. Otro proyecto Gatica se encuentra en la postproducción de Todas las pecas del mundo, con Loreto Peralta, No se aceptan devoluciones, y Bayoneta, con Luis Gerardo Méndez, Nosotros los Nobles, que compite en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia que se lleva a cabo esta semana. La primera se ubica en 1994 y es sobre un chavo, Hansel Castillo, que se enamora de la chica imposible y la quiere conquistar. Hace todas las tonterías del mundo, hasta un equipo de fútbol de jugadores improbables para ganar. Estamos en la edición y es para 2019, comenta el productor.